buenas a todos, amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tocan las mejores jugadas de Reddit. Como sabéis, esta serie sustituye vuestras mejores jugadas. El motivo es que quiero que enviéis mejores jugadas, ¿vale? Por lo tanto, mientras voy a hacer esta serie, que me resulta bastante entretenida. Además, vamos a ver tanto mejores jugadas como momentos graciosos, fails, de todo ahí en esta serie. Si os gusta, reventad el botón de like, porque yo creo que merece muchísimo la pena. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Y vamos a empezar con las mejores jugadas, las jugadas de la E-League, ese torneazo que ha habido esta semana. Las he dejado en un vídeo que he subido anteriormente, ¿vale? Esto van a ser jugadas de equipos profesionales que no han participado en ese evento y personas random como podemos ser tú, yo y todo el mundo, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a empezar con un partido de ENCE Fnatic. Vamos al lío. En este caso, la Academy. Vemos que el jugador de Fnatic hace una doble y se hace al loro. No sé si os habéis fijado. Pondré un zoom. Solo le quedaba una bala y ha metido ese one bestial. Vale, apuesto a que no se esperaban eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso está con una VP. Parece ser que es una VP. No ha podido ser el que lo ha matado. Al loro con... ¿What? Vamos a verla otra vez. Falla el disparo. Yo diciendo, no creo que haya dado el disparo. No creo que haya sido lag. Hace el bunny. ¿Pero este tío lleva auto bunny? ¿Qué os parece a vosotros? Al loro. El view model desde luego no acompaña, pero ha sido una jugada bastante, bastante extraña. Aquí vamos a ver al loro a Flom. Es el que tiene la VP. Y parece ser que se ha hecho una jugada muy bestia. Van 6 a 12. Su equipo es Mythic. Ya sabéis quién es. Ese Noscop cuando le iban a matar los 12T. Bastante, bastante bueno. Ahora vamos a otra jugada. Pone XT. No sé qué puede pasar. Vale, le están tirando utilidad. Quieren entrar hacia la bomba de B. ¿Dos colaterals seguidos? ¡Dos colaterals seguidos! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Al loro, eh! Primer colateral, lo vamos a ver a continuación. Y este es el segundo. ¡Guau! Este sería el clip de mi puta vida si me saco esto. Seguimos, chicos. ¡Miswell! Vamos a ver qué nos trae Miswell. El jugador de Movistar Riders. En este caso con la Scout. Odio la Scout, yo. A ver si pega el tiro a las maderas de arriba, que le encanta a Miswell. No sé si lo va a hacer. Otro sale medio muerto. Vale. Otro medio muerto. Bueno, pues Miswell y el Scout, ¿no? Hijo de puta, el Miswell, tú vas volando. Y yo diciendo, pues nada. O sea, es cierto que no le han disparado y tal, pero hostias, el último tiro ha sido una bestialidad. Al loro pone la jugada. Wow, vamos a ver qué es lo que hay. Tense Zombie, este streamer no lo conozco yo. Aquí seguramente haya streamers que conozcáis, por eso os pongo los nombres para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God, dude! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Oh, my God! ¿Pero qué dices? ¡Oh, my God! No me lo creo, loco. Vaya tela con las jugadas. Otra vez, otra jugada de este tío, vamos a verla. La de antes no la puede mejorar. ¿Un jump shot así? Y le sale esa jugada, tío. O sea, esa jugada es mejor que la de Kakuli. Vale, tiene uno inside. Se mata. Pero ¿cómo ha hecho esa jugada el cabrón? Pues nada. Pues nada, a este tío le voy a tener que seguir. A ver, desde luego ha sido mucho mejor jugada para mí la del jump shot con el AWP. Vamos a ver esta. How to UKPL. Oh my God. Estas jugadas se me escapan, tío. Habéis visto a Esteban y vamos a verlo de nuevo, Ojalá yo sepa hacer esto algún día. Ojalá yo sepa hacer esto algún día. Y vamos a ver los momentos graciosos de esta semana de Reddit. Vamos a ello con este primer clip que me encantaría traducirlo, pero no puedo porque está en ruso o a saber qué. Vale. Evidentemente es ruso o este de otro lado. ¿Hará un Kakuli?
¡Andrei! ¡Ah! Vale, ha tirado el humo. Le va a intentar acuchillar. Qué dolor perder una partida así. Qué dolor perder una partida así, tío. Siguiente jugada. For the boys, PogChamp. Son, vamos a ver con qué nos sorprende. De hecho, está usando mis cascos, creo. Son Cloud 2, ¿no? Pues nada. Yo estoy flipando con los clips de esta semana. Hay gente que se saca el puto rabo encima de la mesa. Es lo que me encanta de Reddit, que la gente sube sus jugadas. Y como hay tantísima gente que juega contra el Strike, vemos cosas increíbles. A ver, en este clip, Itaro me ha puesto LOL. No sé qué esperarme, así que vamos a verlo. Pop Dog Smoke. Vale, ahí hay como una decoy. Está cogiendo referencias. Estoy un poco perdido. Vale. ¿Vale? ¿Esas son las referencias? Y tira una decoy ahí. Tira un humo ahí. Y es para simular que alguien está disparando a esa zona. Al loro, que no es una tontada. Porque el equipo va a disparar ahí y tú puedes aprovechar eso para matar al de Pop Dog. Estaba mirando tranquilamente. Pero es muy, muy útil lo que acabamos de ver en este último clip. La verdad que es muy interesante. Pues chicos, aquí acaba el racionando de esta semana. Espero que os haya gustado de corazón. Si queréis más capítulos de esta serie de Reddit, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.